Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo y les doy la bienvenida a una sesión más de los acústicos de Central 11 desde el Museo Universitario del Chopo. Nos encontramos en la exposición Sub Cosmos and Tears del artista Daniel Guzmán y desde aquí vamos a platicar con una banda que nos lleva a través de amplias experiencias sensoriales. Ellos son la Orquesta Vulgar. Muchachos, vénganse para acá. Qué gusto tenerlos aquí. Bien, bien, bien. Excelente. Oigan, pues qué gustazo tenerlos aquí. La verdad, ha sido una gran, gran sorpresa porque yo nunca los había visto en vivo. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están el día de hoy? Bien, bien. Súper chido. Chido. Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Genial. Pues bueno, vamos a platicar un poquito acerca de ustedes. ¿La Orquesta Vulgar? ¿Por qué la Orquesta Vulgar? Sé que es una pregunta un poco boba a lo mejor, pero pues yo en lo personal de Vulgar no le veo nada a su música. De hecho, siento que es una música increíble. Pues platíquenos, ¿cómo está esto? Pues ok, decidimos darle este significado de vulgar más como hacia el vulgo, no tanto como a lo irreverente y a lo grosero, sino como que tal vez tocamos una música que no todo el tiempo es aceptada en cuestiones de, no sé, tocamos medio jazz, medio funk, entonces no es como lo más popular. Y lo que queremos hacer con el nombre de la banda es como acercar a la gente a que escuchen estos géneros y que se den una idea de lo que puede sonar y de lo rico que nos puede llegar a sentir a todos, ¿no? Pues vamos con una rola de esta presentación que tuvieron aquí en el acústico, que se me hace muy curioso que empecemos con una rola que se llama Outro. ¿Es Outro como de salida? ¿Estoy correcto? Pues sí, bueno, aprovecho para comentar un poco de los nombres de las rolas, que son juguetones y son a veces hacen referencias a historias visuales, pero sí, precisamente lo pusimos ahí como empezando por el final, ¿no? Algo así, jugando con eso. Pues bueno, vamos a escuchar a la Orquesta Vulgar aquí en los acústicos de Central 11 desde el Museo Universitario del Chopo y luego seguimos platicando con ellos. Comenzamos. Thank you.
Seguimos en el Museo Universitario del Chopo con la Orquesta Bulgari, pues ya escuchamos algunas rolas y ya nos pudimos dar también color de qué tipo de música estamos hablando cuando hablamos de ustedes. Cuéntenos, ya nos estaban mencionando sonidos como el jazz, un poco también el funk. Por ahí me parece, también en sus redes sociales mencionan el afrobeat. ¿Qué tan difícil ha sido aproximarse ahora ustedes como músicos a este tipo de géneros? Porque tienen una complejidad bastante alta y sobre todo cuando escuchamos sus rolas, pues son más largas, lo que implica pues estar más atento. Cuéntenos, ¿cómo lo viven? Pues en realidad, ok, sí nos acercamos a los géneros que pueden ser en manera de ejecución difíciles, pero no es porque... Por eso nos acerquemos a los géneros, es decir, nos gustan mucho, ¿no? Yo escucho mucho afrobeat, pero también escucho mucho bolero, escucho mucho jazz, y entonces es como un laboratorio en donde experimentamos, la orquesta así lo veo, como donde todos ponemos de nuestra cosecha y vamos formando, nos gusta llamarle como obras más que temas, ¿no? Porque son obras, o sea, en realidad no pensamos en cuánto tiempo va a durar un tema, porque o para que salga en la televisión o para que sea más popular, sino es porque nos gusta hacerlo y entonces lo vemos como una obra. Digamos que duran lo que tienen que durar estos temas. Sí, la misma obra nos va guiando, ¿no? Y es un experimento porque pues todos involucramos lo que escuchamos y al final confluimos ahí y es un trabajo en equipo a partir de la improvisación casi siempre. Ahora vamos con una rola más de ustedes, una rola chenchual. Una rola sensual que se llama Beso Francés. Ay, ay, ay. ¿Va con dedicatoria? Sí. Pues la dejamos acá en guiño, guiño. Muy bien, pues vamos a escuchar esta rola y luego regresamos con la Orquesta Bulgari. Thank you.
Continuamos con la Orquesta Vulgar en los acústicos de Central 11 desde el Museo Universitario del Chopo. Y pues muchachos, ahora platiquemos acerca de este acústico. Prepararon algo especial, ya mencionaban por aquí que bueno, hubo una bronca por ahí con el tema de las guitarras, que finalmente no se podían acústicas porque era pues justo un tema de acústica del foro. Pero aparte de eso, pues no se prepararon algo en particular, ¿cómo se sintieron? Pues sí, de hecho los arreglos que hicimos específicamente para Mambo 38 son acústicos, ahí hay una interacción con el público que creo que estuvo muy rica. Pues en varias partes utilizamos, bueno, yo por ejemplo utilicé otras percusiones como el cajón flamenco, unos bongos. De pronto utilicé como las manos en los tambores como para experimentar otra sonoridad en mi instrumento. Y pues no sé si ustedes quieran. Pues bueno, lo que ya mencionamos, no se pudo establecer este acústico con Cuautli conmigo en cuestión de las cuerdas, pero pues técnicamente intenté de pronto asemejar los sonidos de un instrumento acústico, ¿no? Con mi pura mano, pues. Y también pues preparando esto que era para la televisión, pues normalmente nuestras rolas pues son más largas, improvisaciones más largas, sí, para sabrosearnos las piezas, ¿no? Entonces también pensamos en que era para la televisión y tuvimos que hacer como no tan largos estas partes de la improvisación, precisamente. Y aún así fue muy rico. Ahora imagínense cómo debe ser en una presentación en vivo. Por otra parte, pues hablemos del público, porque el público yo lo vi que estaba realmente conectado con ustedes. Además de que es complicado porque pues en un foro, en un museo, tienen toda la atención. Porque pues están sentados, no pueden estar como platicando, ni pueden estar brincando, cotorreando, como lo harían a lo mejor en una presentación al aire libre. Sin embargo, pues hubo esta muy buena conexión. ¿Ustedes cómo se sintieron con ellos? Sí, de maravilla. Algo que me gustó mucho es que lo que nosotros hacemos en los conciertos es que a veces tocamos en escenarios como donde el público pone completa atención y a veces donde no se puede por el ruido, porque tal vez es una fiesta y así. A mí lo que más me gusta, o en donde más me gusta tocar, es donde siento que el público está escuchando, ¿no? Donde siento que lo que yo les estoy transmitiendo ellos lo están recibiendo, y creo que este concierto surgió así, pues fue muy rico, la verdad. Sí, digo, también el juego que hicimos en la rolita de Mambo para interactuar con la banda estuvo muy chido. Creo que nos acercó a ellos y siempre hemos tenido una muy buena respuesta de la banda, ¿no? O sea, siempre logramos conectar de una u otra manera, ¿no? Nos adaptamos al lugar y al público y pues a partir de eso se han surgido tocadas muy chidas, ¿no? Pues bueno, ¿les parecen si vamos con una cancioncita más? ¿Con qué nos vamos, señor Paul? Esto es El Gran Colapso. Volvemos en un momento más con estos muchachones. Thank you.
We'll be right back.
Continuamos aquí en los Acústicos de Central 11 desde el Museo Universitario del Chopo con la Orquesta Vulgar y ya estamos llegando al final, chicos. Algo bien importante es lo que transmite en esta onda urbana chilanga la Orquesta Vulgar. Cuéntenos brevemente acerca de esto. Pues yo creo que la Orquesta Vulgar tiene una influencia muy marcada de esta ciudad en cuanto a diversidad cultural, en cuanto a gastronomía y todas estas cuestiones. Entonces creo que plasmamos esa influencia en nuestra música. Lo que decíamos, pues se puede hacer un ejercicio bien padre, caminar por la calle escuchando a la Orquesta Vulgar y seguramente van a salir cosas increíbles. Pues muchachos, muchísimas gracias por compartir su música con nosotros. ¿Planes, por favor, para el 2016, para lo que resta? ¿Podemos, no sé, esperar un nuevo disco o algo? Le dice al clavo. Justamente estamos terminando los últimos detalles de lo que estamos haciendo ahora. Va a haber un cambio en el sonido y pues va a estar bien chido. Hay que estar ahí atentos. Pues gracias a toda la banda y a ustedes. Pues chequen ahí las redes sociales que son. Las redes sociales están en Twitter, diagonal la Orquesta Vulgar, Facebook, .com, diagonal la Orquesta Oficial, Instagram, YouTube, Spotify, todas las redes, plataformas de música, ahí estaremos. Y la rola que van a escuchar a continuación es la primera que hicimos para ese disco y que le da nombre al disco, es La Víctima del Caníbal. ¡Au! Vamos con este rolón. Y chicos, nuevamente muchísimas gracias por compartir su música con nosotros. Y pues muchísimo éxito. La verdad es que es una gran, gran banda. No dejen de verlos en vivo. Bueno, pues vamos con esta rola. Yo soy Aldo y nos vemos en la próxima de los Acústicos de Central 11 en el Museo Universitario del Chopo. Pues vámonos, ¿no? Vámonos. Vámonos pues, vámonos. Thank you.